Ayer emitimos en este programa y los informativos de La Sexta un fragmento de las palabras que dijo Mariano Rajoy a micrófono cerrado a Federico Jiménez Los Santos en la COPE. Vamos a recordarlo. Ayer él no se creía que yo iba a hacer lo que hice, ni de coña, vamos. Con lo cual se quedó así un poco y luego salió la otra que se veía que debía tener otro rollo preparado y sobre la marcha hizo una intervención un tanto extraña, ¿no? Beatriz, yo no sé mucho de actualidad, pero esto ya lo pusimos ayer, ¿no? A lo mejor es que en China consideráis todavía actualidad a la llegada del hombre a la luna. La actualidad de estas imágenes está en que han generado un debate nacional. Vamos, por decirlo de manera elegante, sale de un pollo que te cagas. A Federico no le ha sentado bien que Mamen Mendizábal, en particular, y La Sexta en general, utilizara estas imágenes que difundió la agencia Noticias EFE. Escucha con atención lo que decía esta mañana de nuestra compañera. Mamen Mendizábal, esa chica tan mona. ¿Qué tal si yo consigo que en Libertad Digital te envíen una cámara y te saquen metiéndote el dedo en la nariz? Y en la oreja, y en el canalillo, en todas partes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco! Y sobre todo, ¿qué es eso de que a Mamen se le puede ver el canalillo? Maldita sea, voy a tener que empezar a ver las noticias de La Sexta. Pues menos mal que no pusimos el vídeo de la otra visita de Rajoy. ¡Ups! ¿Aquí en el que Federico le cuenta a micrófono cerrado a Rajoy cosas de Encarnada Sánchez? Claro. Que ese vídeo nunca se verá en La Sexta, porque para eso tendría que ocurrir que alguien se equivocara y pulsara este botón. Es un botón que no se debe pulsar nunca. Es un botón muy peligroso. Si lo aprietas, saldría un vídeo, querida Beatriz, que haría rabiar mucho a Federico. Así que apártate del botón. No vayas a tocarlo con esas manazas orientales. El caso es que, no contento con meterse con Mamen Mendizábal, Federico ha cargado también contra esta cadena por emitir el vídeo de Rajoy. Escucha. Como estos son lo que son, y cuando digo estos me refiero a La Sexta zapaterina, es decir, La Sexta secta o La Sexta sexta, pues utilizaron, sin permiso de esta casa y sin permiso de Rajoy, esas palabras. Vamos a ver, Beatriz, vayamos a lo importante. Entre La Sexta y La Sexta, ¿cuál de las dos es la que se coge bien? Pero Beatriz, ¿qué estás haciendo? ¡Aléjate de ese botón! ¡Maldita seas el botón del peligro! No quiero pensar que le diera sin querer y emitiéramos el vídeo que nunca deberíamos emitir, donde Federico cuenta cosas de Encarna Sánchez a Rajoy. Si lo hiciéramos al día siguiente, se metería con mi canalillo. De todos modos, viendo la bronca que nos ha echado Federico, cuánto me alegro de haber prohibido a todo el mundo que toque este botón. Recordemos que este botón acciona inmediatamente otro vídeo de Rajoy en la COPE, en el que a micrófono cerrado le comenta algo muy, muy delicado. Y para evitar que meta la manaza, lo voy a poner aquí con todo cuidado. Para el que no me haya entendido, que podéis tocar todos los botones que hay en este plató, menos este. En fin, Beatriz, vete lejos de este botón que me estás poniendo nervioso. Y demos un fuerte aplauso a nuestra invitada de hoy, Martina Klein. Hola, muchas gracias. Hola. Mira, igual que todas, parecen altas y cuando luego son canijas, entonces se ponen. Como tú, cariño. Bien, queridos amigos, aunque ella es argentina de nacimiento, hemos sido los españoles los primeros que hemos tenido el gusto de ver cómo se convertía en una de las mejores modelos del mundo. Es una pena que desde hace un tiempo esté retirada del mercado, y no me refiero a la moda, sino que tiene pareja estable y un niño. En fin, bienvenida. ¿Ese botón? Este botón es un botón muy... ¡No! ¡Me cago en...! ¿Qué has hecho eso, Martina? Y sígueme por ahí sacándola, es una cosa de gran cosa, es que a mí me han muerto. Encarna, cuando dio el gran salto, fue precisamente en Barcelona. Encarna de noche. De noche era un fenómeno. Toda la historia viene por el morbo de que fue la cría de la Pantoja suya durante años. Y esa historia, como vivían juntos en Marbella y tan juntas, pues se sabe. Bueno. Ha sido Martina, Federico, ha sido ella, todo el mundo no lo ha visto, sabía, todo el mundo Federico es testigo. Lo que había, no sabía, Federico, sí, nada, lo que había, nada. No lo sabía, te lo juro. Si es que al final es verdad lo que dice el refrán, modelo cañón, llega y toca el botón. Estaba cierto. Es que me gustan los concursos.